Hola, este es el vídeo del último post de Instagram que está hecho con la colección de rotuladores de dos puntas de los Dream Pens de Kelly Creates, de esta gama de colores, y este cuaderno de prácticas de Kelly Creates también, en el que tenemos, se repite para cada una de las frases que hay, la misma secuencia. Tenemos varias hojas para practicar las palabras por separado. Después tenemos todas las palabras organizadas en una composición que lo podemos repasar por encima. Y después tenemos la lámina con el fondo únicamente por si queremos practicar nuestros propios trazos. Entonces lo que vamos a hacer es elegir una de ellas, que es esta de aquí, Everyone Smiles in the Same Language, y la vamos a recortar. Lo bueno de trabajar con un set de rotuladores es que normalmente la gama de colores combinan entre sí, entonces no hay que pensar demasiado qué colores vamos a utilizar. Los rotuladores de Kelly son de base agua, los podemos mezclar con un pincel, con depósito de agua o con un blender. Y para este vamos a elegir estos colores porque pegan con el fondo, que es un poco rosa. En este podéis ver que además de la frase original, he añadido un poco de decoración por aquí, todas estas florituras, porque la lámina la podemos terminar como nosotros queramos. Para rellenar las letras vamos a usar la parte de la punta gruesa. Aunque este papel es suficientemente grueso, yo os recomiendo que no mezcléis demasiado con agua porque no es papel pensado para hacer mezclas, no es un papel de acuarela y puede que nos acabemos cargando el papel un poco por debajo. Si queremos darle un poco de degradado a las letras, lo que podemos hacer es coger una superficie que no sea porosa, coger el color que queremos mezclar. Utilizar un pincel normal o un pincel con depósito de agua e ir pintando poco a poco las letras. Y mientras las letras todavía estén un poco húmedas, con la parte de la punta fina del rotulador también podemos repasar los bordes para darle un efecto de sombra, o bien muy pegados a la letra o un poco más separados. No es necesario que utilicemos dos colores para hacer degradados, porque con el mismo color repasando varias veces también podemos conseguir ese efecto. Y si no queremos que quede una marca tan fuerte entre uno y otro color, podemos utilizar el pincel sin coger ningún color.
Para hacer las florituras vale la pena dibujarlas primero a lápiz para tener más o menos una idea de por dónde van a ir, aunque luego conforme vayamos repasando con el rotulador nos podemos salir un poco de las guías. Y en este caso ya las he hecho rodeando las palabras por arriba, por abajo y por los lados para terminar de marcar la composición. No es necesario que para hacer las florituras tengamos el papel así. Si creemos que girándolo nos van a salir mejor, no hay ningún problema en hacerlo. Y si pensamos que se nos han quedado las sombras un poco, muy poco marcadas o queremos darle más énfasis, podemos utilizar el mismo rotulador tantas veces como queramos para pasar por encima y cada vez que pasemos se nos va a quedar un color más oscuro. Y así quedaría la pieza final. Y todos los rotuladores y el cuaderno de Kelly os los dejo donde podéis conseguirlos en la descripción del vídeo. Hasta la próxima.